Vamos a hablar de Malén Zoé Ortiz. ¿Se acuerdan ustedes esta niña de 15 años, hace 9 años, en Calviá, en Mallorca? Desapareció. Ella salía del colegio, iba con un patinete, con una mochila, iba a su casa. En ese momento, pues creo que se da cuenta de que se había dejado las llaves y entonces dice, bueno, pues me voy a casa de Daniel, que es mi novio, con el que llevaba ya unos meses saliendo. Llama a su padre, no le puede coger el teléfono a su padre, llama a la secretaria de su padre y le dice, oye, voy a ir a casa de Dani a comer porque me he dejado las llaves. Ah, vale, pues ya está, no hay ningún problema, yo eso digo a tu padre, no pasa nada. Y hay unas imágenes, además, justo hay un vivero por donde pasa ella con el patín, hay un vivero donde hay una cámara de seguridad que la graba, y a 500 metros hay una gasolinera también con una cámara, y ya por ahí no pasa. Pasa por aquí y por aquí ya no pasa. En esos 500 metros, Malén Zoé Ortiz desapareció, ni rastro de nada. No se ha vuelto a saber nada de ella, por más que se ha investigado. Por más que los padres han intentado incluso dar, el padre daba 250.000 euros si había alguna pista fiable de lo que pudo ocurrir con ella. La madre tenía claro que no se la han podido llevar contra su voluntad, porque ella habría gritado, alguien se habría dado cuenta, nadie vio nada, nadie dijo nada. Cree que alguien engañó a Malén para que subiera al coche y ya no se supo más lo que ocurrió con aquella niña de tan solo 15 años por aquel entonces. Ahora tendría 24. Bueno, pues han pasado 9 años y ahora la Guardia Civil reabre la búsqueda y han empezado a buscar en una finca en la que en su momento se dijo que el dueño de esa finca, que ya no vive, por cierto, pero en aquel momento pues había vecinos que decían que esa persona como que lanzaba improperios a los menores, como que les decía cosas y que era uno de los sospechosos. Ya se investigó en aquel momento esa finca, pero ahora ha recibido una confidencia, ha recibido un chivatazo, alguien le ha dicho algo a la Guardia Civil que les ha llevado otra vez a analizar y a registrar y a inspeccionar esa finca y ese trastero. Ya no para encontrar a Malén Zoé Ortiz con vida, se presupone que ha fallecido, pero sí por lo menos para encontrar los restos biológicos que pueden estar allí en esa finca. Yo no sé qué le puede motivar a la Guardia Civil para volver a reabrir esta búsqueda. Tiene que ser algo, un indicio importante, me imagino, ¿no? Evidentemente. Además, el hecho en sí mismo es que mantener, como lo que siempre decimos, mantener todos estos procedimientos vivos, porque cualquier indicio puede cambiar absolutamente todo. Lo estamos viendo, ¿no? Y además lo estamos viendo repetidamente, o sea, que es lo más importante para nosotros poder mantener esa esperanza que tienen los familiares, en este caso los padres, de poder dar un entierro digno, ¿no?, a esta persona para poder cerrar ese luto, ¿no? Y además siempre se ha dicho que el cuerpo tiene, en criminología, tiene la huella y la explicación de qué es lo que ha pasado. Pues hablan siempre. Sí. Exacto, hablan. Exacto. Tommy Mayol nos está... Yo creo que cambiaría mucho. Periodista Tommy Mayol de MallorcaDiario.com nos está escuchando. Tommy, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, pues estamos hablando del caso de Malén Zoé Ortiz. 9 años después, la Guardia Civil se pone otra vez... Es verdad que siempre la Guardia Civil, tanto policía como Guardia Civil, siempre dicen los casos de desapariciones nunca se archivan, nunca dejamos de buscar, siempre están vivos. Pero ahora llama la atención porque sí es verdad que están volviendo a investigar o a inspeccionar una finca que ya se inspeccionó en su momento y ahora se vuelve a hacer otra vez. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tiene nuevo la Guardia Civil? Hombre, lo que está claro es que tiene que tener una muy buena pista para desplazar todos los efectivos que han venido desde Madrid a la isla, que llevan pues desde la jornada de ayer trabajando sin parar. Me está claro que la Guardia Civil es un tema que probablemente tenga enquistado y ahora estoy completamente convencido de que va a agarrar el hueso y que no lo va a soltar. Estoy convencido de que las pesquisas van a llevar a buen puerto y a ver si de una vez por todas podemos cerrar esta historia tan, tan triste y tan dramática, ¿verdad? ¿Quién es el propietario de la finca donde se está buscando?
Bueno, parece ser que el propietario, bueno, era un hombre que ahora ya no vive allí, que fue un hombre que ya en su momento fue investigado. Y si me dejas comentarte la última hora, sí. Pues es que digamos que ahora las pesquisas se están centrando en una zona, estoy hablando de Zaporizhia. Zaporizhia es una zona llena de vegetación que está al lado de la carretera, teóricamente cerca de la famosa rotonda de los piratas donde desapareció o donde se le perdió el rastro, mejor dicho, a Malén. Y parece ser que dentro de esta de Zaporizhia hay una zona que, bueno, que había yeguas y parece ser que hay un antiguo cementerio de caballos. Entonces parece ser que, bueno, que hoy han encontrado, no voy a llamar restos porque se me puede malinterpretar, pero han encontrado algún indicio que lógicamente pues han metido en cajas precintadas y tal y se han llevado. Desconozco lo que hay en el interior de esas cajas, de esas bolsas, perdón, pero no me cabe ninguna duda de que la Guardia Civil, aparte de que han venido los mejores, y si han venido los mejores, estoy seguro que es por algo. No creo que se desplazasen por una pista falsa, por nada que no tengan certificado. Lo que evidentemente, claro, ahora por su forma de trabajar y tal, poco nos cuentan. Pues está especialistas de la Policía Judicial, está el Equipo Central de Inspecciones Oculares, está el Servicio Criminológico de la Guardia Civil, es decir, como dice Tommy, están los mejores que se han desplazado hasta Mallorca, y nos cuenta esa última hora de que tenían indicios para inspeccionar nuevamente una finca y, ojo, porque parece que han hallado vestigios, entonces, que podrían pertenecer o podrían darles una pista del paradero de Malén. ¿Es así, sí, Tommy? parece ser que sí, parece ser que bueno, que el sospechoso, uno de los sospechosos, pues lo habrían visto por esa zona, pero poco más se sabe. Ahora el hermetismo, como es de suponer, es máximo, pero evidentemente la expectación también es máxima, porque es un tema que aquí en la isla es un tema que al recordarlo duele mucho. A Malén se la recuerda bastante. A Malén anualmente hay dos citas que acuden familiares, amigos y mucha gente de su pueblo. Ella vivía en Santa Ponsa. Santa Ponsa pertenece al pueblo de Calviá. Y que se reúnen para recordarla. Y es una cosa, es un asunto que a los mallorquines nos tiene compungidos y nos dolió y nos duele. Nos duele. ¿Esas concentraciones las sigue organizando Natalia, la madre? Sí, sí, la sigue organizando Natalia, que Natalia ahora justamente no está en la isla, le ha pillado todo esto en el extranjero de viaje. La pobre, la verdad es que no sale mucho, y por una vez que se va de viaje, pues eso. Y ahora ya vuelve a la isla. Me imagino que estará informada aún así de todo lo que está ocurriendo en estos últimos momentos, ¿no? Sí, me imagino que tanto ella como el padre de Malén, Alejandro, estarán informados en todo momento porque tú imagínate la pesadilla que llevan. Son casi, bueno, en diciembre hará 10 años. Uh-huh. 10 años. Son 10 años de conjeturas, de habladurías, de pistas falsas, de ilusiones que no han llevado a ningún puerto, y esta familia necesita descansar. Y también a veces nos olvidamos, pero la abuelita de Malén está viva. Entonces, claro, es que ningún padre, ninguna madre se merece sufrir esto, pero es que un abuelo, una abuela, terrible. Hay que poner fin a esto, pero creo que lo conseguirán. Ojalá, parece que van por buen camino, ojalá que se encuentre la solución y que puedan cerrar ese capítulo los padres, que no hay mayor desesperación que el no saber qué es lo que ha ocurrido con su hija, aunque se sepa que el final no vaya a ser bueno, evidentemente, pero por lo menos cerrar el capítulo e intentar pasar página, que de esta forma es imposible, según nos cuentan siempre todas las personas que han sufrido la desaparición de un ser querido. Tommy, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Que paséis un buen día. Un saludo. Bueno, pues nos contaba Tommy que parece que está dando frutos esa búsqueda, que se han recogido vestigios que han introducido en bolsas, que pueden pertenecer o no, pero por lo menos sí dar
datos de interés para la investigación, ¿no? Yo quería hacer dos puntualizaciones, que además lo ha explicado perfectamente. Están los mejores, están nuestros compañeros de la UCO, de la Guardia Civil, que además tienen una amplia experiencia en este tipo de casos también, y que muchos de ellos han llegado a un buen puerto, ¿no? Y luego, en segundo lugar, se dice que se ha reanudado la búsqueda. Incidamos en eso, ¿vale? Se ha reanudado la búsqueda, pero nunca se ha dejado la investigación, ¿vale? Que es un dato a tener en cuenta, ¿vale? Que parece que es que como si se hubiese dejado apartado y ahora pues ha llegado un chivatazo y se vuelve. No, nuestros compañeros siguen investigando día a día, siguen trabajando para tratar de encontrar pues eso, cualquier indicio, cualquier vestigio que les pueda llevar al paradero de Malén en este caso. Y gracias pues a esa investigación y a todas esas gestiones que han realizado, pues han conseguido llegar a este punto, ¿no? Que esperemos que realmente sea todo positivo, sea fructuoso y que al final pues sus padres y su familia puedan tener un caso como el que pasó con la chica de Vicálvaro, en el que la Guardia Civil sabe quién es, pero no puede demostrar. ¿Y tú crees que quién sabe quién es el responsable y no lo puede demostrar? Yo creo que en sí. En muchos casos vemos además cómo nos hacemos un poco los suecos, ¿no? La investigación te obliga un poco a dejarlo un poco de lado. ¿Para qué? Pues para tratar de buscar ese error. Ese error de esa persona que se sigue y que sabes que es él, a ciencia cierta, pasa en el de Valladolid, pasa en muchos temas que hemos tenido y que hemos tratado y que lo tienen claro, pero claro, falta la conexión de la prueba relativamente objetiva. Y luego, tú lo has dicho además, parece que se abandona, pero la investigación de alguna forma continúa. Y esa persona a lo mejor está en permanente seguimiento, incluso fuera de España, que nosotros hemos conocido casos donde al final cuenta a alguien o ha pasado por ahí o quiere alterar algo o a lo mejor le ponen una pista falsa. Oye, que tiene no sé qué, no sé cuántos, y a lo mejor va por allí para ver si es verdad o para ver si tiene que cambiarla de sitio. Le ponen señuelos. Bueno, eso le pasó a Ana Julia Quezada, ¿os acordáis? Claro. Cuando picó porque, lo mismo, le daban señuelos de que podían registrar tal finca. Se asustó. Y tuvieron... estaban siguiendo la vigilancia y fue a cambiar el cuerpo del pequeño Gabriel y ahí es donde la policía fue a detenerla porque estaba cambiando el cuerpo, precisamente por uno de los señores que la había... maletero, imagínate, y acabó picando.